Splinter C Blacklegs. Nuestro querido Sam está quedando un poco en el olvido y como gran fan de la saga me quedaba por jugar esta última entrega, la cual ha despertado esas ganas de Splinter Cell que tenía y que Ubisoft no quiere quitar. Distrain 1 y 2. He querido meter estos dos juegos en uno, porque es que tendría que meter los dos, porque son dos joyitas, y menuda sorpresa me llevé con estos dos juegos. Juegos independientes bastante pequeñitos, pero con una historia que más quisieran muchos AAA. GOTY 3. ¿Qué decir de mi saga preferida de RPG? No había llegado a terminar la tercera entrega y le puse remedio a esto. En esta ocasión, el héroe sin nombre se adentra en las tierras de Myrtana en busca de nuevas aventuras. Gris. Sin duda, una de las obras audiovisuales más preciosas del año pasado. Cada escenario es una obra de arte, toda una experiencia. A Way Out. Tuve la oportunidad de jugarlo en el baúl de Origin, cuando durante el E3 regalaron un mes gratis de esta suscripción, y he de decir que es una aventura fascinante. La jugué en cooperativo con un amigo y fue una gran experiencia. Hace falta más juegos así cooperativos y con ideas interesantes, tanto en guión como de la forma de contarte una historia. Life is Strange Before the Storm, precuela del aclamado Life is Strange. Nos cuenta la historia de Chloe y Rachel. Sin duda, es 100% recomendable si te gustó el original. De hecho, a mí particularmente me ha gustado igual o incluso más. Whatever's going on between us is special. You can't leave. Why not? Because I don't want to ruin this the way I ruin everything else in my life. What's going to happen now? No fucking idea. But one thing I'm sure of, it all began. A Plague Tale, uno de los juegos que nos sorprendieron a todos, positivamente, del año pasado. Nos traslada a la Francia medieval del siglo XIV y narra la historia de supervivencia de dos hermanos. Una plaga de ratas también me han contado que andan por ahí. Take the boy out.
Supraland, sin duda, puede que sea el más desconocido de la lista, pero sin duda también de lo mejor que salió en 2019. Supraland es un juego de aventura, plataforma, puzzle, con un diseño de escenario realmente genial. Os dejaré por aquí un hoy recomiendo que hice sobre este juego. Resident Evil 2 Remake. Este remake de Resident Evil 2 no podía faltar, que es decir que no sepamos de este juego. Capcom realmente lo hizo genial con estos remakes, ya que tiene la esencia del original, pero adaptado a los nuevos tiempos. Me lo pasé unas cuantas veces, y lo disfruté mucho en todas las partidas. Katana Zero, se pone la cosa seria. Para mí, no de los mejores del 2019, sino de los últimos años. Cuando un juego está hecho con cariño, se nota y mucho. Es un juego independiente, pixelar, de plataforma acción, al cual le acompaña una banda sonora sencillamente espectacular. Tiene una historia bastante peculiar y es contada de una forma muy original. Es un juego que hay que jugarlo sí o sí. Nier Automata. En su día, cuando salió en 2017, no lo jugué, pero siempre había algo dentro de mí que me decía que me iba a encantar. Por fin, este año pasado pude jugarlo y me arrepiento de no haberlo jugado antes. Entra en mi top de los mejores juegos que he jugado en lo que llevo de vida, y sí, no estoy exagerando. Es difícil explicar qué es Nier Automata, porque es un juego que hay que vivirlo. Podría decir muchas cosas, como por ejemplo que tiene una de las mejores bandas sonoras que yo recuerde en un videojuego, que es súper original en muchísimos aspectos, que tiene una forma única de contarte una historia o que se juega súper bien con un combate hecho por Platinum que es genial. Pero sin duda, lo más importante que tengo que decir es, por favor, juega Nier Automata si no lo has jugado. This is humanity in its purest form. To me! Now! Y eso ha sido todo, espero que os haya gustado, dejadme un like si ha sido así para que yo lo sepa y ponedme en los comentarios qué juegos os han gustado más a vosotros de los que habéis jugado el año pasado. Nos vemos en el siguiente, adiós. You got.